Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante. A menos de 24 horas de la final de Copa que se juega en Juárez, Bravos de Juárez contra el América. El partido será transmitido mañana por ESPN y estaremos listos para el previo y el post. Y estamos listos en Juárez. Saludos a Ricardo Push. Buenas noches. A Roberto Guazunco. Roberto, José Ramón. Bienvenido. Hugo Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Paco Gabriel Miranda. Buenas noches a todos. Quien está en Juárez es Odín Ciani. Está con Gabriel Caballero y también está Miguel Herrera, el Piojo Miguel Herrera. Vamos a escucharlo. Adelante, Odín. Hola, ¿qué tal amigos de ESPN? Un gusto saludarlos. Bueno, es la final de la Copa, el equipo de Bravos y el equipo de América. Solamente dos equipos de la división de ascenso y de la primera división logran llegar a estas instancias. América está en la búsqueda de su sexta Copa. Desde 1973 no lograba esta Copa. Y el equipo de Bravos, por primera vez en la historia, tiene la posibilidad de llegar a esta instancia. Una Copa que parecía a nadie le importaba y al final dos de los equipos importantes de cada una de sus divisiones está buscando levantar esta Copa. ¿Un volado? ¿Con quién empiezo de los dos? ¿Echan un chinchampú? Por favor, no, le casa. ¿Un chinchampú o qué? El de casa. Ya que es bien, Armando, fue el... Señor José Ramón y Armando fue el único que nos alcanzó para mandar, pues... Muy querido el señor Odín, ¿eh? Gracias, Miguel. Mandaron a la mejor carta que tienen. Gracias, Miguel, gracias. Por favor, con el señor Caballero. ¿Qué tan importante es para Ciudad Juárez y para ti, lógicamente, una gran final de Copa aquí en Ciudad Juárez? No, es sumamente importante. Es importante porque es una final y no, las finales no se juegan siempre. Importante porque vamos a enfrentar a un gran rival, a un equipo popular, muy mediático, donde tiene afición en todo el país, donde es el último campeón, donde es el que más títulos tiene, el que está dirigido por Miguel, que ha hecho un trabajo extraordinario, no de ahora, sino de siempre, y porque para nosotros también es escribir nuestra historia y tratar de que los nombres de los muchachos queden en letras de oro. Entonces, esa es la ambición que uno tiene, ¿no? Es el equipo a vencer. Me imagino que tú siempre has soñado en enfrentar equipos. ¿Este será el equipo a vencer por ti? No, yo creo que siempre el equipo a vencer es el próximo o es el que te toca. Ahora es el equipo a vencer, por supuesto. Es un buen parámetro también, porque nosotros queremos estar en primera división en corto plazo. Entonces, nos sirve mucho la Copa para eso, ¿no? Para calcular, tener ese parámetro. Y yo estoy seguro que entre la mitad de los equipos de primera división, nosotros estamos a esa altura, ¿no? Ahora, bueno, por todo lo que representa América, por los jugadores que tiene, por el nivel colectivo e individual, es una montaña alta la que tenemos que superar. Pero, como te digo, con valentía, con honor, vamos a representar a Ciudad Juárez y que quede el nombre en alto de los Bravos y de la ciudad. Miguel, para ti parecía una copa desacreditada, una copa poco interesada, y así fue desde su inicio, y se nota diferente cuando se llega a la final. ¿Para ti qué significa enfrentar a Juárez en estas alturas? No es que sea una copa desinteresada, Odín. La verdad es que cuando todos la tomemos tan en serio, empezando por los que lo organizan esta copa, va a crecer mucho más. Dos torneos, es difícil, de repente cuando sales campeón ya no puedes estar en el torneo de copa, y en los otros lugares donde se hace la copa no pasa esto. O sea, se supone que es una copa interesante, la Copa del Rey, la Copa de Italia, la Copa de Inglaterra, la de Alemania, y todos participan, seas campeón o seas campeón, todos participan. No te ponen una restricción de poner menores, de tener que jugar con dos. Cada quien sale con sus mejores equipos y cada quien la toma como quiere tomarla. Y entonces hoy, en las instancias ya de cuartos, semis, pues los equipos le empezamos a tomar más gusto. Por supuesto que es un trofeo muy bonito, hay que levantarlo y que, como tú lo has dicho, hay que ponerlo en las vitrinas de los equipos porque luce y porque está bonito. Pero yo creo que si le damos interés a este torneo y como hoy lo vemos, día de medios, como se hace en la final de la liga, se le está dando un valor muy importante a esta final, pues démosle ese valor y dejemos que cada quien juegue con sus mejores hombres, dejemos que el torneo fluya, que sea un torneo largo donde los equipos no tengan un día nada más para decir perdí, un ida y vuelta, tu casa, mi casa. Es importante todo eso, ¿no? Porque reitero, así se juega. Y si al final cada plaza de repente puede escogerse como final, también le vamos a tomar gusto. O sea, son mis ideas. Ahora, hoy tenemos una final muy importante, tenemos un equipo enfrente que ha hecho muy bien las cosas, que está trabajando bien, que tiene una cancha espectacular, que la gente se comporta extraordinariamente bien.
todo concuerda para llegar a un partido y que la gente vibre y tenga emoción, porque obviamente estamos en la casa del rival y va a estar su gente acá, y el América tiene gente en todos lados, y bueno, nosotros tenemos como equipo de primera división y por la grandeza de este equipo, la obligación de ganar, pero reitero, enfrente tenemos un rival difícil, ¿no? Y hablas de la obligación de ganar, Miguel, que también estás en la liga, ahora enfrentas a Cruz Azul, el clásico joven en unos cuantos días, ¿te alcanza el equipo para estas dos competencias, para pelear la Copa sin duda y para buscar la Liga? Estamos por calificar a la Liga y estamos en la final de la Copa, claro que nos alcanza, tenemos un equipo muy vasto, por eso lo hicimos así, y hoy con algunas ausencias, el equipo que presentamos mañana es una base muy importante. Reitero, ponemos dos chamacos porque te lo exige la liga, pero teníamos para jugar con el equipo que normalmente venimos jugando de 11 titular, y después hacer cambios, y lo vieron con Tigres, no jugaron uno, salieron otros, entraron otros. El equipo se muestra de la misma forma, ¿no? ¿Es un rival invencible el América, caballero? Yo creo que hoy por hoy en el fútbol no hay rivales invencibles. Hay rivales más difíciles y hay pronóstico y hay una lógica, pero no hay una certeza. Nosotros planeamos y damos las herramientas y planteamos un poco lo que pueda pasar en la cancha, pero después son 11 contra 11 y que cada uno haga lo que tiene que hacer en beneficio del equipo, hacer que el equipo se vea bien, y dentro de eso cada uno tendrá su virtud. Pero bueno, no creo que sea invencible. Son difíciles, cada vez son equipos muy difíciles de vencer, pero invencibles hoy no existe. ¿Es un rival fácil, Juárez? No, para nada, reitero, lo dije hace ratito, viene de eliminar a tres equipos de la primera división, haciendo muy bien las cosas, tiene equipo muy dinámico, tiene equipo con experiencia, jugadores que ya jugaron en primera división, es un equipo bien estructurado. La idea, sin ninguna duda, la vimos el torneo pasado, ellos que querían ganar la final. La idea de este equipo es ascender a primera división, tienen aspiraciones de estar lo más pronto posible en el máximo circuito y competir. Entonces, nada es fácil, y mientras no lo juegas, menos es fácil, ¿no? El día del partido se ve cómo se hace fácil o difícil las cosas, ¿no? ¿Lo ves a Caballero en primera división? Sin ninguna duda, está haciendo un gran trabajo. La verdad es que, con todo el respeto que me merece la gente de Juárez, yo lo pensaba que le iban a dar Pachuca, como vivió mucho tiempo, y Pachuca estuvo cambiando de técnicos. Yo veía que la siguiente carta era Caballero, porque ya venía haciendo pininos, ¿no?, para poder levantar la mano. Pero bueno, pues está, como lo he oído, está muy contento acá con la gente de Juárez, tiene una ilusión, tiene un proyecto, y bueno, han escogido a Gabriel, que les ha hecho un buen trabajo para tratar de lograr sus objetivos, ¿no? ¿Te acuerdas tú de Miguel Herrera cuando jugaban? Porque les tocó jugar en la misma época. ¿Qué recuerdas de Miguel? Me pegaba mucho. El de lateral. No, sí, claro. Alcanzamos a jugar porque yo llegué en el 95-96 y sí alcanzamos a jugar con Atlante. Yo llegué al Santos, ya Miguel ya había estado en el Santos, ya había pasado por el Santos también, pero jugando para el Atlante nos tocó de rivales. Te dijo viejito, ¿tú qué recuerdas de Caballero? No, exacto, la verdad es que él llega a hacer un gran trabajo en Pachuca, tan buen trabajo hizo que Javier se lo lleva a uno de los mundiales. Después, bueno, llega al Santos a cerrar su carrera con éxitos, con logros, con títulos. Siempre ha sido un tipo muy combativo, muy determinado. Y bueno, pues como lo hemos dicho siempre, cuando vienen extranjeros a dejar huella y se quedan en México porque les gusta México y se quedan a hacer vida en México, pues bienvenidos. Ya uno ya de repente ya no los toma como extranjeros, ¿no? Y más a él, que ya hasta nos representó en un mundial, ¿no? Se espera un estadio lleno, Miguel, Gabriel, se espera una gran fiesta este partido de Copa, un partido que ha ido teniendo un incremento dentro del fútbol mexicano. Invitar a la gente, Miguel, el día de mañana por ESPN tendremos este partido, invitar a la gente que nos vea por la pantalla de ESPN. Pues invitar a toda la gente que esté bien, que esté contenta, que como tú lo has dicho, va a ser un gran partido, un gran marco, con un estadio lleno y mucha gente se quedará afuera, mucha gente tendrá la posibilidad de verlo por la pantalla de ESPN, y por supuesto que se diviertan, que lo disfruten, más allá de que alguien tiene que salir ganador, lo importante es que disfruten el juego y después, bueno, vayan y curen sus heridas, sus molestias, o disfruten sin desmanes, porque creo que sin ninguna duda la gente de Juárez ha hecho un gran trabajo para que su gente se comporte a la altura de los partidos, y lo hemos visto. Entonces seguramente mañana va a ser en el inicio una fiesta y después en la cancha más, ¿no? Así es, Miguel.
que gane el mejor, Gabriel. Un partido importante, interesante para ustedes también. Se esperan 90 minutos, invitar a la gente a verlo por ESPN, ¿no? Sí, primero que sea una fiesta, que se disfrute y por supuesto que lo vea por que lo vean por ESPN, que también se va a ver en Argentina y mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos que van a estar al pendiente del partido, así también mandándole saludos para allá y que bueno, ojalá sea un buen espectáculo y que gane el mejor. Así es, bueno, pues los dos estrategas que estarán el día de mañana en esta cancha disputando los 90 minutos de la final de Copa. Fuerte abrazo, compañeros, desde Ciudad Juárez, desde la frontera de México. Regresamos con ustedes. Fuerte abrazo. Muy bien, gracias, Odín. Fuerte abrazo. Hoy, muy amigos, caballero y Piojo Herrera, pero mañana serán rivales y veremos al Piojo reclamar, a Caballero también gritar. Y bueno, América es el obligado a ganar, tiene que ganar, es el favorito, amplio favorito, sobre el equipo de la segunda división, que es Ciudad Juárez, que eliminó a varios equipos de primera división, entre ellos a Pumas recientemente. Y el equipo de la América ha jugado hasta ahora 8 finales de Copa. Ha ganado 5 y ha perdido 3. Pero desde años, fíjense quiénes fueron sus técnicos que ganaron. Octavio Vial. ¿Te acuerdas de Octavio Vial? No. Bueno. Alejandro Scopelli, ¿te acuerdas del Conejo Scopelli? Bueno, lo ganaron 2 veces. Y José Antonio Roca. Pero además estaba viendo que 2 de los títulos es ante Chivas. Los 2 primeros. Que era el inicio de esas Chivas gloriosas, sagradas, el mejor Guadalajara que ha existido, ¿no? De la década de los 50 y principios de los 60. 54, 55. 2 finales de Copa, por lo visto, ganan. Porque después vienen varios títulos de Liga, más o menos en esa etapa, o a partir de ahí de... Que son de Chivas. 53, 54, que Chivas gana, domina toda esa parte de... Sí, son dos años década. Seguidos que Octavio Vial, la pulga Vial los dirige... Pierden con el América. Hugo. Según los datos que estoy viendo, buenas noches, compañeros, son 8 las finales que ha perdido, bueno, que ha jugado, ¿no? Sí, ganado 5 y perdido 3. Ha ganado 5 y ha perdido 3. Sí, Chivas. El que más ha jugado es Guadalajara, ha ganado 4 y ha perdido 8. Ah, a eso me refería, perder 8 es el equipo que más ha perdido. Entonces, en este caso está abajo por títulos conseguidos, pero porque dejó escapar 8. Pero este es el viejo formato. Ajá. El nuevo formato, el América no ha ganado. Está bien. Es lo que le falta al América y al Piojo, ganar este nuevo formato. Oye, lo que estabas diciendo, lo que dijo Miguel y lo que comentaste tú, que el América está obligado, podríamos decir que para Bravos es un éxito ya llegar a la final, ¿eh? Lógico, pero es un éxito. Ganar sería un super éxito. Por supuesto, pero si pierde, yo creo que no va a pasar gran cosa ahora. Si ganan, van a hacer una fiesta toda la noche, ¿no? Es que están ante el partido... más importante en la historia del fútbol en Ciudad Juárez. Chévere. Tan sencillo como eso, ¿no? Han invitado mañana. Nada cercano siquiera. Partido después de. Sí. Ahora, el América sí está obligado a dejar plena constancia de la diferencia entre las divisiones, porque todavía existe, ¿no? Aunque sea reducido y ha mejorado más la de con América, más con América. Pero además América es uno de los más fuertes en la primera división, está entre los principales candidatos al título, y Juárez en este momento no. En este momento no está entre los 3 o 4 mejores de la de ascenso. De hecho, ya quedó fuera en la liga. San Luis, el Atlético San Luis. Incluso con el escenario hostil y la plaza que podrá pesar, yo sí creo que la América tiene la obligación de dejar clara la diferencia entre un plantel y el otro, ¿no? Sí, Juárez ya jugó una final de Copa siendo Indios. De Cobras, ¿no? Las Cobras, perdón. Cobras de contra Monterrey. Contra Monterrey. Monterrey, torneo de Copa. 4-1 ganó Monterrey. De local. Miguel Mejía Barón, nunca el técnico, había jugado, ¿no? Una final de Copa. Miguel Mejía Barón era el técnico de Monterrey. Con un caso, Paco, aquel muy especial, porque la final estaba prevista, creo que en cancha neutral. Sí. Y algo sucede ahí de las componendas y cosas que hay y en se el se va a Monterrey. Y Monterrey dice, no, hombre, te pago y vente acá al Tecnológico muy a gusto. Y ahí le meten 4. Le meten 4. Aquellas Cobras, ¿no? De acuerdo. Ahora, yo sí creo que este es el partido, uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol en Juárez, porque es de local y con el rival al que van a enfrentar. Si alguien sabe de jugar finales o alguien sabía de jugar finales como jugador, Caballero. Y de técnico, ha conseguido llegar a varias finales. La mayoría las ha ganado. Es decir, él sabe cómo enfrentar ese tipo de partidos. Ojalá le sepa transmitir a sus jugadores, porque el rival es superior en cuanto a talento y calidad. Y no solamente con echarle más ganas o correr más que ellos, les alcanza No. O sea, realmente, tiene que jugar con talento. En condiciones similares, si América corre igual que Juárez, termina ganando América. Ricardo es un técnico talentoso. Hace cosa de 6 meses, más o menos, seguía siendo mucho más, ya era mucho más América que Juárez. Y Juárez vino a la cancha del Estadio Azteca y lo eliminó de la Copa.
en la cancha del Estadio. Sí, sí, sí. El equipo que apartó a América de la Copa y de la posibilidad del doblete fue Juárez. En penales. En penaltis, el partido se hizo largo, como haya sido. A lo que voy es que ya hay un antecedente de cómo, porque ahí lo tiene que llevar a competir Juárez. Juárez no lo va. No es el mismo América. Pero el del... O sea, hoy América va a venir... Sí, pero hoy América va a venir América con su mejor equipo, con su mejor equipo. Yo no sé si esa vez jugó con su mejor equipo y no era una final. Sí, iba ganando y le empatan a dos. Bueno, pero no era una partido de un partido de eliminatoria. De acuerdo, de acuerdo. Fue en los cuartos, creo, ¿verdad? Habiendo sido octavos, América, octavos, habiendo sido América el mejor equipo de la Copa, tenía la ventaja de cerrar todo en casa y de aspirar a ese doblete. Porque los de primera división a veces van sobrellevando también. Sí, correcto. Pero cuando el América... No. Se asoma una semifinal, ya no digamos a la final, boleto, la seriedad con que lo encara. Y pero a lo que voy es que tiene que servir de antecedente de a dónde puede llevar el partido Juárez y dónde puede competir el partido Juárez. O sea, América, en el tú a tú va a ser muy difícil. Muy difícil, claro, muy difícil. Busque plantear el partido ahí y yo te lo voy a ganar. Por calidad, América lo supera en todas las líneas. Pero y agregando rápidamente lo que menciona Ricardo, Juárez eliminó a Pumas, que le había ganado al América. Sí. En Liga. En Liga. Bueno. Jugando bien al fútbol, jugando bien al fútbol Juárez. Juárez tiene que superar lo que hizo contra Pumas, lo tiene que superar con América. Tiene que jugar un partido, el mejor partido de la temporada. Nada más que América es mucho más equipo que Pumas. Sí, pero tiene que, está bien, pero tiene que jugar Juárez un partido superior al que jugó contra Pumas. Muy superior para poderle ganar al América. Ayer, Paco, nos tuvieron ustedes dos y el comentario que hice en este caso es que Gabriel lo acaba de decir, es una final. Y el equipo que sepa jugar la final, sí, claro. Gabriel, tú dijiste que Gabriel ya lo sabe jugar, sí. Pero los jugadores de Bravos, vamos a ver si saben jugar la final y que no hay VAR, no hay VAR. Va a ser un partido muy tenso, muy trabado, porque ellos no van a poder competir al tú por tú entre calidad y talento, sino que más garra, más lucha, más pelea y más fuerza. Es un equipo más joven, Juárez, por lo tanto corre más que el América. Aparte. Pero no todo es correr. No. Y ahí tiene que el América y Miguel preparar bien mentalmente a sus jugadores porque va a ser un partido muy duro. Este hermoso trofeo que le gusta tanto a Roberto Gómez Junco se entrega mañana. Han mejorado el florero cada vez más. 45 años lleva el América sin ganar la Copa. A ver si mañana lo consigue el equipo americanista. Parece el mes patrio, ¿no? Tenemos la transmisión, no se la pierdan. Juárez contra América. Hay un previo a las 8 y al acabar fútbol picante de 2 horas. Me va a acompañar Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel, va a estar allá, es verdad. Y Ricardo Puch.